Levanta la primera hoja, aparece la segunda, primer párrafo, centro. Dice Céspedes, ¡no! Ya Cuba no puede ser más como Caín, que mata a su hermano, ni como Saturno, que devora a sus hijos. Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada para tender un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los demás pueblos. Y si la propia España consiente en dejar a Cuba libre y tranquila, le trataremos como una buena madre, amante de una buena hija. Pero si persiste en su sistema de dominio y exterminio, cegará nuestros cuellos y los cuellos de los que en pos de nosotros vengan para hacer de Cuba un vil rebaño de esclavos. Por tanto, no nos queda otro recurso que apelar a las armas para conquistar nuestras honras. Fin de la cita. Sigue leyendo la hoja. Pasa a la tercera. Y al final, estas palabras que parecían mágicas. ¡Viva Cuba libre! Cuánto dolor en sus cuerpos, de tantos años de cepo, de látigo, de novenario, de boca abajo, de grillete y de grillo. Pero estaban ahí. Cuánto nivel de explotación en sus espaldas por los campos de caña, por el corte, por el alce y por el tiro al ingenio. Llenos de sufrimiento estaban, pero ellos sabían que había un momento que iba a ser de alta alegría. Parados en el lugar, Céspedes les miró, entró al corazón de ellos, cargado de sufrimiento, y vino al de él para decir, ciudadanos, hasta hoy habéis sido esclavos míos. Desde hoy, todos sois tan libres como yo. Cuba necesita de todos sus hijos para conquistar la independencia. Los que me quieran seguir, que me sigan. Los que se quieran quedar, que se queden. Desde este momento les declaro tan libres como a los demás.